según la versión oficial, Monserrate es la consecuencia de largos procesos geológicos a través de millones y millones de años. Es decir, todo lo que estáis viendo es obra y gracia de los milagros de la erosión. Y lo que vamos a hacer es introducirnos en el interior de la montaña de Montserrat, comprobar si se trata de una obra de la naturaleza o si se trata de la obra de una mano inteligente o creadora. Y vamos a analizar con detalle todo aquello que encontremos a nuestro paso, empezando por el propio suelo que pisamos, que no se trata de senderos de origen natural como consideran los arqueólogos y los geólogos, sino de una gran red de calzadas que comunica todos los centros sagrados que existen en Montserrat. Y como podréis apreciar, esto no es una casualidad de la naturaleza. Se trata de ingeniería de caminos y únicamente de eso. Así que no sirve de nada seguir afirmando que se trata de senderos creados por la naturaleza y hasta incluso me han llegado a decir que este sistema de calzadas ha sido creado por las cabras salvajes que habitan en Montserrat desde la década de los 90. Alucinante, pero cierto. O sea, me han llegado a decir que este sistema de calzadas es obra de las cabras de Montserrat. Bueno, lo que estáis viendo, de momento el suelo que pisamos es pura ingeniería de caminos y no casualidades de la naturaleza. Y como he comentado antes, se trata de un sistema vial de carácter religioso, porque únicamente permite el paso de una persona en una dirección. Esto lo que implica es una experiencia única y personal. Esto es una obra arquitectónica. La erosión no puede crear una estructura de estas características. Se trata de una estructura monumental y tiene cierta similitud con los vestigios megalíticos del monte Shorya en Siberia, Rusia. Porque se trata de la misma civilización, únicamente por eso. Por esta razón siempre afirmo que estos vestigios se hallan en todo el mundo, porque se trata de una civilización de ámbito universal. Otro aspecto es que yo me haya centrado en el estudio de la montaña de Montserrat, porque considero que Montserrat es una obra cumbre de la civilización madre a nivel planetario. Para mí Montserrat es la escuela, por excelencia, de la civilización madre. Es decir, todo lo que puedes llegar a aprender sobre esta primera y más antigua civilización en la montaña de Montserrat, difícilmente lo puedes llegar a aprender en otros lugares. Tenemos la suerte que ninguna carretera ha sido construida por medio de Montserrat. Por lo tanto, Montserrat se mantiene casi íntegra. Fijaros qué magnitud que tienen estos bloques. Y como siempre digo, aquí no busquéis signos de herramientas sobre las superficies, o sea, nada de nada. Por ello se trata de una tecnología muy elevada y totalmente desconocida. De natural esto no tiene nada, por mucho que se empeñen los geólogos en afirmar que toda mi exposición es una pura fantasía, que únicamente se trata de erosión. Pero os puedo asegurar que esto no es consecuencia de la erosión, pero para nada. De lo que se trata es de arte incomprendido, de una civilización superior capaz de modificar la superficie terrestre, nada menos que hace 10.000 años. Y esto derrumba todo lo escrito, porque claro, estamos acostumbrados a que nos digan que todo lo que existe sobre la superficie terrestre es obra y gracia de los millones de años. Pero esta no es la realidad, porque la realidad no tiene nada que ver con todo aquello que nos han enseñado a través del modelo educativo. La realidad es esta: obras monumentales a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Por lo tanto,
Esto es un diseño inteligente, un terrario prefabricado, como lo queréis denominar. Estas construcciones casi siempre dominan el horizonte, tienen una visibilidad excepcional, porque precisamente se trata de eso, es un homenaje al mito de la creación del mundo, la victoria del orden sobre el caos preexistente. Todo forma parte de un gran orden. Y aunque parezcan estructuras caóticas, os puedo asegurar que el orden prevalece en ellas. Por ello no se derrumban a lo largo de los milenios. Y aquí permanecen tal cual como las dejaron estos primeros constructores. Una tecnología que para nada tiene nada que ver con todo lo que conocemos en la actualidad. Es impresionante lo que llegaron a construir en estos enclaves tan complicados de acceder. Esto es imposible. O sea, se trata de una tecnología que ni somos capaces de imaginar. Muy, muy lejos de todo lo conocido hasta el presente momento, porque ya me diréis cómo fueron capaces de crear todo esto. O sea, es una locura total. Y la realidad es esta y no todo aquello que nos cuentan a través del modelo educativo sobre Montserrat. Y como estáis viendo, se trata de puro arte megalítico, estructuras de origen cultural que nada tienen que ver con casualidades de la naturaleza o millones y millones de años de erosión. Nada de nada. La realidad es esta. Esto es un paradolmen. Y fijaros cómo todas las piezas están relacionadas entre sí. Quitamos una pieza y toda la estructura se nos viene abajo. Una cosa es lo que hay escrito en Wikipedia o en cualquier otro libro sobre Montserrat. Y otra cosa es la realidad. Porque cuando entras dentro y te pones a observar todos los detalles de todo lo que te rodea, pues ya no vale lo que dice Wikipedia, de los millones de años de la erosión, nada de nada. La realidad es esta. Se trata de obras de origen cultural, obras arquitectónicas, y no de casualidades de la naturaleza como nos quieren hacer creer estos señores de las erosiones milagrosas y los millones de años. Si tuvieran un mínimo conocimiento de arquitectura, pues supongo que les sería más fácil comprender que todo esto no es una casualidad de la naturaleza, pero bueno, ellos se empeñan en seguir con el argumento de las casualidades, los millones de años y la erosión, y hasta el final. Nosotros hemos abierto una nueva dimensión arqueológica, el arte incomprendido de la civilización madre, y lo estamos dotando de significado. Y seguimos con el arte incomprendido de la civilización madre. Obras de origen cultural que la ciencia del momento ha confundido y sigue confundiendo por simples rocas erosionadas. En este caso se trata de un altar. Otro vestigio arqueológico que no forma parte de ninguna publicación oficial, porque las autoridades culturales competentes de Barcelona consideran que se trata de una simple roca erosionada. En este caso se trata de un altar ubicado en el paso de un torrente, porque se rendía culto al agua de lluvia. El agua simboliza la vida, la diosa madre, y se trata de una escultura zoomorfa, un becerro, con la cabeza orientada a la derecha. Observad el detalle de la cabeza del becerro, cómo está rindiendo culto al paso del agua
cuando acontecen las tormentas. Y en la parte inferior izquierda tenemos un escalón de lutita roja. El color rojo es un color sagrado para la civilización madre. Y lo que permite este elemento es facilitar el acceso a la zona superior, donde se realizaba el ritual. Y seguimos con el arte incomprendido, porque todo lo que estáis viendo no forma parte de ninguna publicación arqueológica oficial, es decir, no existe, porque las autoridades culturales de Barcelona pues consideran que solo se trata de rocas erosionadas, derrumbes, millones de años y todo lo que quieran añadir. Pero esa no es la realidad. La realidad es lo que estáis viendo con vuestros propios ojos. Y otra cosa es lo que aparece en Wikipedia, que todo es obra de la casualidad de la naturaleza. Observad los detalles de los encajes, como se trata de pura arquitectura ciclópea, de estilo orgánico, el sello de la civilización madre. Por lo tanto, hemos abierto la puerta a una nueva dimensión arqueológica, el arte incomprendido de la civilización madre, obras culturales de la ciencia de la arqueología confundido por simples rocas erosionadas. Se trata de centros sagrados, lugares de culto, que rinden un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden sobre el caos preexistente. Aparentemente esto puede parecer un caos, pero os puedo asegurar que todo está relacionado con todo. Y otra evidencia paradigmática de lo que es el arte incomprendido de la civilización madre. En este caso se trata de un trilito. Y otra obra de origen cultural que no forma parte de ninguna publicación arqueológica oficial. Porque los arqueólogos consideran que se trata de un derrumbe o de una casualidad de la naturaleza. Y consideran que se trata de una casualidad de la naturaleza. Porque la tipología de este monumento megalítico no aparece contemplada en ningún libro de arqueología. No aparece documentada en ningún libro de prehistoria. Porque para los arqueólogos solamente existen tres tipos de monumentos megalíticos. El menhir, el dolmen y el cromlech. Y todo lo que esté fuera de esta tipología no existe. Se trata de una pura casualidad de la naturaleza. Y aquí termina todo. Aquí termina todo para ellos, para mí empieza esta nueva dimensión arqueológica. Una nueva dimensión arqueológica que empieza donde los arqueólogos consideran que se trata de simples casualidades de la naturaleza. Y es ahora cuando pregunto a los arqueólogos, ¿cuántas evidencias necesitáis para admitir que se trata de obras culturales y no de casualidades de la naturaleza? Por lo que espero que me digáis el número de evidencias que necesitáis, de vestigios que necesitáis y aporte para admitir la autenticidad de este descubrimiento. Así que espero que me digáis un número concreto de evidencias y yo las aportaré. Y bueno, y esto es un pequeño ejemplo de todo lo que tenemos en el interior de Montserrat, que nada tiene que ver con lo que dice Wikipedia, que todo esto es obra de los millones de años y la erosión. Y esta es la verdadera Montserrat y no lo que nos cuentan a través del modelo educativo.